La agricultura de conservación es un nuevo concepto de la agricultura, o no tan nuevo todavía, ya tiene 50 años de existencia en la realidad agrícola práctica en muchos países del mundo. Y se trata de una agricultura que no remueve más el suelo, es decir, una agricultura sin labranza, sin arar o sin azarón, pero para hacer este tipo de agricultura posible también hay que acompañar la no labranza con otras prácticas como dejar el suelo siempre cubierto y tener rotaciones de cultivos y diversidad de cultivos y producciones.